Estos son los que mientras estuvieron en la tierra, con su sangre plantaron la iglesia. Bebieron el cáliz del Señor, lograron ser amigos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy esta solemnidad de los santos Pedro y Pablo apóstoles. Simón, hijo de Jonás, hermano de Andrés, el primero entre los discípulos, que confesó a Jesús como el Hijo de Dios vivo. Por ello llamado Pedro, Pablo, apóstol de los gentiles, que predicó a Cristo crucificado, a judíos y griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor de Jesucristo, anunciaron el Evangelio cuando llegaron a la ciudad de Roma, donde en tiempos del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, y Pablo, degollado y enterrado en la Vía Ostiense. Nuestra comunidad de fe y esperanza se funda en el mensaje de Pedro y Pablo, testigos del Señor resucitado. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. Tú que perdonaste a Pedro cuando renegó de ti, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que convertiste a Pablo en apóstol tuyo, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que por la sucesión apostólica nos aseguras el perdón de los pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Oremos. Oh Dios, que nos llenas hoy de santa y festiva alegría en la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu Iglesia seguir en todo las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la difusión de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel
para librarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermanos, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que a través de mí se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones. Y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 tú eres Pedro. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará. Aleluya. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos hoy esta solemnidad especial de San Pedro y San Pablo, que de alguna forma es por el martirio en Roma y porque en toda la tradición los apóstoles son los obispos. Y pertenecen allí donde sufren el martirio, donde predicaron sus últimos tiempos, son obispos de allí y el obispo que los sucede representa a esos apóstoles. Por eso podemos decir que el Papa, como obispo de Roma, es el sucesor no solo de Pedro, sino de Pedro y Pablo, con los carismas de Pedro y Pablo. De Pablo como el gran misionero. Por eso, especialmente a partir de Pablo VI, con sus grandes viajes misioneros, no solo es el que da fuerza a la fe y confirma la fe como Pedro, sino también que se convierte un poco al estilo de los viajes misioneros de Pablo. No es exactamente lo mismo, pero nos lo recuerda. Pedro, el fundamento, la roca de Cristo. La roca en sentido estricto es Cristo.
eres la roca sobre la que hemos de construir. Lo veíamos en el final del Sermón de la Montaña hace poco. Pero Cristo hace cabeza visible y roca visible a Pedro. Por eso la Iglesia, el cristiano, cada cristiano, tenemos que estar en la barca de Pedro, estar con Pedro. Y estar con Pedro no quiere decir, como algunos a veces parecen entender, pues estar con las cosas de la persona del Papa, como si el Papa fuese un Dios que todo lo hace perfecto y todo es maravilloso y se le ha de seguir en las manías que cada uno tiene. No, se le sigue como pastor en nombre de Cristo. Si os fijáis, si hubiéramos continuado con el texto después viene el anuncio de la pasión y Pedro que se pone contra Jesús porque no entiende la pasión, y Jesús dirá aquello de lejos de mí Satanás, o ponte detrás Satanás, aquello que se lo dice a Pedro. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces la gente entiende mal la figura del Papa, y la entiende mal a dos niveles, por derechas o por izquierdas, por un sitio o por el otro, como si fuese Dios en la tierra, con lo cual es impecable y es perfecto y hay que hacerle caso hasta de las bromas que hace. No, no es eso. O por el extremo opuesto, pues con que es una persona como cualquiera, no hay que hacerle caso en nada. Y la Iglesia nos lo dice muy bien, es el obispo de Roma, pero a la vez es el punto neurálgico en la fe de cara a lo que es la unidad de la Iglesia. No quiere decir que el Papa no se equivoque. Esta discusión, sobre todo a raíz del Concilio Vaticano I, quedó muy clara. Claro que el Papa se equivoca, como todos los hombres nos equivocamos, como Pedro se equivoca y sale tantas veces sus errores en el Nuevo Testamento, cuando ya es Papa, cuando ya es el apóstol Pedro en plenitud. Sin embargo, haciéndole ver los errores, las cosas, en aquello que es fundamental, y cuando habla desde la fe, sin duda alguna, es Pedro. El Papa actúa como Pedro, como vicario de Cristo, y hay que obedecer en aquello que es realmente de fe, como diría el Concilio Vaticano II, Vaticano I, ahí en 1870, esa obediencia cuando habla ex cátedra. O sea, cuando habla desde la cátedra, cuando habla invocando el poder de Dios, invocando la autoridad de Cristo para el bien de la Iglesia. Es verdad que los papas pocas veces hablan ex cátedra. Podremos decir que en el siglo XX se han sido, sin contar las canonizaciones, que también es una forma ex cátedra, pero fuera de esas, un par de veces, pocas más. Habla realmente con la autoridad. De hecho, en el siglo XX, fuera del dogma que hizo Pío XII, pues Juan Pablo II habló cuando dijo aquello de que no, absolutamente es de la Iglesia que no se pueden ordenar mujeres. Y poco más ha habido a nivel dogmático. Algunas cosas se han acercado al dogma, pero pocas. Pero así todo debemos obediencia y estar con Pedro. Y sobre todo por esta unidad de la Iglesia. Lo peor que le puede pasar a la Iglesia es la desunión. El cristiano está unido a su Iglesia, pero no a la Iglesia porque la Iglesia puede hacer y deshacer lo que le dé la gana, no es eso. Está unido a la Iglesia porque está unido a Cristo, y Cristo se nos da en la Iglesia. Es un poco lo que pasa en la parroquia. ¿Por qué la gente viene a la parroquia? Por el párroco, ni hablar. La gente, si viene, es por Cristo, para estar unido a Él. Viene a por los sacramentos, viene por su palabra, viene para poder alimentarse como cristiano. Pues lo mismo pasa con Pedro y Pablo. Son solo instrumentos para la unión con Cristo.
La unión con ellos no es una unión afectiva, sino es una unión desde la fe, para que cada cristiano pueda crecer en la fe, pueda unirse a Cristo y llegar a la vida eterna. Confesamos nuestra fe, la fe de la Iglesia fundada sobre la roca de la fe de los apóstoles Pedro y Pablo, tres testigos privilegiados del Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Celebrando la pasión gloriosa de tan grandes intercesores, oremos al Señor. Por el Papa Francisco, sucesor de Pedro, que realice su misión de guardar la unidad en la caridad de todas las iglesias y confirme en la fe a sus hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia presente en la diversidad de naciones, razas y culturas, para que su misión evangelizadora lleve al conocimiento de Cristo a todos los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las iglesias perseguidas o reducidas al silencio en algunos países, para que permanezcan firmes en la confesión de la fe y el testimonio cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cada uno de nosotros, que perseveremos fielmente en la enseñanza y la misión recibidas de los apóstoles, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, escucha nuestras súplicas avaladas por la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recuerde su sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre. Haz, Señor, que la intercesión de los apóstoles acompañe la ofrenda que presentamos, para consagrarla a tu nombre y por la celebración de este sacrificio, nos haga vivir entregados a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno.
porque en los santos apóstoles Pedro y Pablo has querido dar a tu iglesia un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro insigne que la interpretó. Aquel fundó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Este fue maestro y doctor en la vocación de los gentiles. Así por caminos diversos congregaron la única familia de Cristo. Y una misma corona asoció a los dos, a quien venera el mundo. Por eso con los santos y con todos los ángeles te alabamos, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy,
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Pedro dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dios tan bueno.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. A los que has alimentado con este sacramento, concédenos, Señor, vivir de tal modo en tu Iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, seamos un solo corazón y una sola alma, arraigados firmemente en tu amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios bendiga a Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, cuyo poder sabe hacer posible las cosas imposibles, ven en mi ayuda en estos momentos de angustia y dificultad. Toma bajo tu protección las situaciones tan serias y difíciles que te encomiendo, a fin de que tengan una feliz solución. Mi bien amado Padre, toda mi confianza está puesta en ti. Que no se diga que te he invocado en vano, y puesto que tú lo puedes todo ante Jesús y María, muéstrame que tu bondad es tan grande como tu poder. Amén.